qué lindo. ¡Qué contenta vienes! Vamos a tener que llevar al veterinario que te ponga un tranquilizante. Sí, por favor, estoy muy nerviosa. No pasa nada. Bueno, estoy Raquel, muy nerviosa. Todo bien. No. Nosotras... Me he puesto mis calcetines del Betis de la suerte. Perfecto. Y con esto ya se tira. Así yo no estoy muy a favor del Betis. ¿Por qué? Estoy en contra. Estoy en contra del fútbol y del Betis. Y del sí, no me caen bien. Pero yo... dime a alguien del Betis. Cristiano Ronaldo. Sí. Justo, es accionista, creo. Exactamente. Bueno, ¿qué nos vienes a contar, Raquel? Vamos a ver. Pues yo también soy de pueblo, Inma. Ah. Yo soy de pueblo, pero es verdad que mi pueblo... No se te nota, pensábamos que eras Chicago Downtown. Oh, ¿de qué? Chicago Downtown. Chicago Downtown. ¿De dónde eres? Yo soy de Caravaca, de la Cruz, Murcia. ¿Cuántos habitantes? Claro. Muy ahí, importante. Ahí voy. Caravaca tiene Stradivarius. Entonces también vives en el siglo XXV. Aquí en el caso de pueblo somos fillos. Escúchame una cosa, pero es verdad que sí que soy de pueblo porque el día que se abrió el Stradivarius se hizo cola para entrar. Eso es que llama la atención. ¿Sabes? Eso es pasa en pueblo. Exactamente, eso es muy de pueblo. Estábamos allí todos en plan Amancio. Y luego ya, es verdad, como ha venido Don Amancio, ha venido Mr. Marshall. Y ya estamos al Stradivarius en plan con a ver cómo era, con el ambientador ese que se hace con mierda caramelizada, ¿sabes lo que te digo? Sí, es verdad. ¿Tú no crees, Victoria, estás conmigo, sí, que los peos de Georgina huelen a ambientador de Stradivarius? Sí, y a vela del zarajón de vainilla. ¡Ay, Georgina! Es más linda. Totalmente. Total, se puede decir, afirmo y digo rotundamente que yo tengo el carnet del pueblo. Uh-huh. Bueno. A ver mi teoría. A ver qué dato. Vale, se tienen que cumplir dos de estas tres acepciones. Vale. Primero, saludar a Tokiski. Muy bien. Eso lo hemos dicho. Comentado, yo sí. Saludo a Tokiski. Yo entro a la carnicería, hola, buenos días. Yo tengo un perro, voy paseando a mi perro, se viene un perro, se huele el oscuro, yo buenos días a la persona, buenos días al perro. Muy bien. Esto en Barcelona también lo haces. Todo, evidentemente, porque el pueblo, yo me he ido del pueblo, pero el pueblo no se ha ido de mí. Eso está. Entonces, aro, ¿sabes lo que te digo? Primera, achechones. La segunda, acepción. Haber ido en autobús al instituto. Muy bien. ¿Vale? Es. Pero no en plan rollo como vaya aquí en Madrid, en plan mi papá no quiere que vaya al público porque no me quiero mezclar con pobres. No. Coger el autobús. Me suena. Porque no hay instituto en tu pueblo. Exactamente. 75 kilómetros. Oh, 75 kilómetros. Exagera un que poco. Exagera. ¿Vale? Y vas a estudiar a Portugal. Y la Claro, es que de repente digo, pero hija, ¿dónde vive? Bueno, ¿quién dice 75? Bueno, en Murcia hay tres colegios, lo sabe todo. Y la tercera acepción. Haber cagado al menos un par de veces en tu vida en un bancal. ¿En ¿Qué es un bancal? Bancal? En un bancal, en un trozo de tierra. En el campo. Haber cagado. Hombre. ¿Vale? Y yo tengo dos de tres y iba al instituto a pie. O sea, que has cagado, o sea, en el campo. Claro, pero es que en mi pueblo los viernes hacía el botelleo en un sitio que se llama el Camino del Huerto. ¿Y qué necesita el huerto? Abono. Ya es está. Verdad. Pero madre vosotros mía. Hacíais ahí el botellón. Ah, se hace el botellón en la explanada. Total, que yo crecí en un pueblo. Total. Y mi familia es muy de pueblo. O sea, rollo de un pueblo de Albacete, de la Sierra del Segura, de Letur, de donde es la Rosalén. De allí son mis raíces. Ostras. O sea, son tan de pueblo que mi madre dice, la cocina mediterránea es coger el puchero y ponerlo mirando para el mar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, imagínate, estamos en ese punto. Y a vos, yo lo que vengo aquí a decir, a contar es... la primera vez que yo me pegué un beso de tornillo en el pueblo. Ostras, es que eso... La fiesta del pueblo, la verbena, algo así sería. No, yo no era tan guay. Yo... no sé, los coches de choque... No, yo rollo, no era... El ambiente del pueblo... Yo no era tan guay, ma, yo ni en las fiestas pillaba cacho, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo ya me tuve que esperar a los 15 años... O sea, ¡ostras! Bueno, 15 años, que tampoco son 28.000. No sé. ¿Cuántos años más o menos está...? Yo me di a los 11 el primer beso. ¿En serio? ¿Eh? 11. A los... tarde. Yo a los 22. ¿Tú a los 22? ¡Ostras! ¡Mira la cara! ¿Qué? Vale, me ha impresionado. No, pensé que iba a ganar yo, ¿eh? 18. Digo beso, no digo más cosas. No, sí. Un besico. No, yo más tarde, yo por lo menos tarde. 20. Yo muy tarde. Yo 19, bueno, no, 19, 20. Yo no 22... 19, no, que me he equivocado. 19. 19, 20. Tú y yo. Yo 16. 16. Te lo estás inventando. No, 16. Yo sí, yo estoy a 15 y 16. Mira, a ver, estamos hablando. ¿Te has besado alguna vez, Victoria? Nacho. Estamos hablando. Nacho no le ha dado un beso nunca, no lo he visto. Bueno, por favor. Sí, de verdad, te lo digo, que yo te echo muchísimo. Y con lengua y todo, ¿eh? Y con lengua. Y con lengua.
Es verdad que luego, luego soy virgen. Pero oye, besos he dado muchos, ¿eh? Luego te hemos reto, vas a cagar. No, yo ya que, lo has hecho. Pues eso, yo me di mi primer beso, pues eso, tenía 15 o 16 años. Uh-huh. Entonces yo era en plan rollo, voy a esperar al indicado. Muy en bien. Verdad era que nadie me hacía ni puto caso porque era una pringa. Pero a mí me gustaba un muchacho, me gustaba un muchacho. Y entonces yo coincidía con el muchacho en el pabellón del pueblo porque el muchacho iba a entrenar a hacer sus cosas y yo iba a hacer aerobis. Uh-huh. Aerobis. Yo iba a hacer el aerobis, ¿sabes? Tú te puedes imaginar aquí la Raquelilla haciendo aerobis, que era como si me echara un escorpión por la espalda, en plan ¡ah! ¡Sexy! Entonces yo me iba todos los martes y todos los jueves, me ponía mi chándal de caldón, ¿eh? Porque no había de caldón en el pueblo, te compraba en Murcia, pero me ponía mi chándal, me iba allí a seducir. Sí, total. Y en una de esas se sedució. Se sedució. Se sedujo. No se habla ni castellano. Se desbusbis. Eso es. Pues en esa, me dije, una tarde esa me dice el muchacho, Raquel, te acompaño a tu casa. Ostras, mira, oye. Eso es muy de pueblo también, que sí, de pueblo, a tu casa. Acompañar. Es verdad. Entonces después pues, era de noche, empezó a llover, se compartía paraguas. Aquello, nena, ni física o química. Y eso que estabais en Murcia, que es para llover, o sea. Exactamente. Yo estaba pensando eso. Bueno, de vez en cuando llueve, poquito, pero llueve. No, muy bien. Total. Llego a la portería de mi casa, toco al timbre. Mi madre me abre la puerta y yo me quedo un rato de casca ahí con el muchacho. Oh, ha hecho los deberes, los mates, las cosas. Y el niño, pero si yo no estoy en el colegio, no he hecho ni la ESO. Pero si yo aquí tengo 85 años y me tomo el caraguillo en el mal parada. No. Ay, y en una de esas, el zagal me mete la lengua hasta el gadillo. Así de primera, ¿eh? En plan, bimba. Hombre, mira, y yo Bueno. Y es que además el primer beso que tú no sabes qué hacer, y además es como una especie de apisonadora. Exactamente. Como una especie de almeja. Yo básicamente es como poner la lengua dura así. Madre mía. Qué mala experiencia, ¿no? Es horroroso. A ver, mi primer beso fue horrible también. Mi primer beso es raro. Me hizo la lavadora. Exactamente. Madre mía. Pero yo no sabía qué hacer. Es realizado. El primer beso que me lo dio un chico que se llamaba y luego ponemos pitido, que salió con mi amiga Sandra luego, mi mejor amiga. Te lo juro por Dios que me dio un beso y me puse a llorar. Muy bien. Me puse a llorar, pero no a llorar de emoción, sino a llorar. Esto es así. Esto es. O sea, estoy esperando tanto tiempo. Es que lo del amor romántico nos ha hundido la vida. Horrible. Totalmente. Pues imagínate. Luego, qué horror fue. Pues el día que perdiste la virginidad y te diste cuenta lo que era, pues yo ya bueno, no sé. Bueno, madre mía, ahí sí que lloré. Ahí sí que se llora. Ahí sí que lloré. Ahí sí que se llora. Bueno, el caso es que me metió la lengua hasta el galillo. Y yo, todo contenta, me subo para arriba, para mi casa. Abro la puerta de la cocina. Me he besado. No. Yo, todo esto. En silencio. Contenida. En silencio. Contenida, tal. Pero veo a mi madre del color rojo y a mi padre de color blanco. Hoy. Digo, ¿qué ha pasado? Te vieron por el telefonillo. Por la tele de la cocina. ¿Cómo por la tele de la cocina? Porque yo en mi pueblo hay Stradivario, pero los videoporteros con pantallita en la ¿sí? de no llega. Entonces, conectaba el videoportero con la tele de la cocina. Era un canal. Y mi madre era... te lo juro. Y mi madre, que era... ¡Boyeur! Tenía el puto canal puesto las 24 horas del día. Porque eso, para verlo, tenía pero que pa churre, pero para churretear a la no gente. Tengo ni idea. Porque a día de hoy no sé por qué mi madre tenía puesto pero el canal. Pero está conectado el telefonillo con sí, el canal. Sí, con un canal de la tele. Entonces, mi padre vieron en 4K a su hija. Tu primer beso. Bueno, también. Verían dos motitos. ¿Sabes lo que te digo? ¡Guau! Y mi madre se enfadó. Hombre. Mi madre se pilló un mosqueo. En plan. Porque igual que ella lo puede haber visto cualquier vecino. Claro. O sea, el primer beso. El canal puesto, ¿no? Ahí voy. O sea, el primer beso fue con tus padres. Con tus padres presenciándolo. Bueno, presenciando mi. Impresionante. Mi primer beso. No, ya hablaremos de mi primera vez. No, broma. No, podemos hablarlo, no, Raquel. No. El caso es que mi madre vio aquello. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? No en 4K, porque no había llegado al 4K, pero lo vio en high definition. Sí. ¿Sabes? En plan, además, bien cerquita. Y se enfadó mucho conmigo. Y me dijo la frase que a mí nunca se me ha ido de la cabeza. En plan, nena, ¿cómo se te ocurre hacer esto en la calle que te puede ver la gente? Claro, que te puede ver la gente. Y fíjate tú. Que te puede ver la gente. Y yo, mamá, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? De repente, alerta. ¿Y tú adolescente? Tú vas a duchar la del de calor. ¿Sabes? Mamá, por Dios, que lo único que he hecho ha sido darme un beso de tornillo. Alerta. Adolescente pillachonda. ¿Sabes? Anda suelta por la ciudad. ¿Qué va a decir la gente? De verdad. Qué fuerte. Entonces aquello me marcó mucho porque mi madre se enfadó mucho conmigo. Uh-huh. Y claro, pienso, digo, ahora me voy a poner seriosa. Uh-huh. Sí. Digo, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué las madres se cabreaban tanto? O sea, ¿por qué? Y es como, tío, si yo ya era de un pueblo donde había Stradivario. Un dato muy importante. Donde había Stradivario. Fundamental. Y ya me pasaban esas cosas a veces con mi amiga,
siquiera tenía yo la mirada juzgosa. En sí, plan... Pues yo es verdad, yo sí o sí, yo tenía la mirada jugosa a veces. Sí, claro. En plan, yo tenía 15 años, fulanita se liaba la con... La guarra del pueblo. Exactamente, y yo eso lo he dicho, y me siento mal por haberlo dicho. Pues sí. Imagínate mi santa madre, la pobre mujer, que si en mi pueblo había Stradivarius, en su pueblo solo había corrales e iglesias, ya está. ¿Qué no iba a decirme? Bueno, y la educación de su madre. Exactamente. Entonces, era en plan, mi madre intentó enseñarme a ser decente. Que luego yo dije, gacho, pues la decencia se lleva en todos los sitios menos en el coño, ¿sabes lo que te digo? De verdad. Es una gran frase esa, ¿eh? De verdad. Creo que la decencia se lleva en todos los sitios menos en el coño. Dilo. Es verdad. Es total, pero es verdad que esa frase el día que te muera que la pongan en tu lápida. Estamos en silencio porque estamos asimilando. Yo me he quedado, vamos. Inma, como mujer de pueblo me quedé impactada. Inma, yo creo que se quiere ir. Me quedé impactada. La decencia se tiene en todos los sitios menos en el coño. ¡Claro! Bueno. Y eso mi madre me lo enseñó. ¿Te lo enseñó también tu madre? No, no, o sea, mi madre me enseñó a ser decente. Lo del coño moral, ¿no? Lo del coño ya lo puse yo, Mi madre, qué lástima, se pilló el susto de su vida viendo a su hija morrearse, que como mi llama, tampoco he hecho yo para que no he hecho tanto. Y ahora yo me pongo a pensar en la Raquel de hace 15, sí, total, 20 años, total, que yo también era un poco como mi madre, que he juzgado a mi amiga, que he juzgado a otras mujeres por... Pero eso. Como mujer de pueblo, ¿te refieres? Ah, no, en plan... Bueno, claro, de pueblo de la ciudad. De pueblo de la ciudad, que lleva un colegio de Opus, que yo no lo había dicho hoy. Y joder, nos jugábamos muchísimo nosotras. Exactamente. Era, está hecho no sé qué, está hecho no sé cuántos. Estaba vestida así. Mi amiga Alessandra, mi amiga Alessandra, que la quiero muchísimo, la mando un beso. No, la primera era mucho más precoz que las demás. Y esto yo creo que lo he contado aquí, cuando... cuando hizo la primera felación, que hizo, no quería decirlo bonito, pero quería decirlo bonito, pero con un chico que quería mucho. Que dio besito de la pichurra. Bueno, no pasa nada, que quiero decir que se pueden hacer felaciones. Se puede dar besito de la pichurra. Pero quiero decir que la gente que las haga me parece genial. Pero bueno, sí las he hecho, la verdad que sí las he hecho. Pero muy poco. Me ha dicho que no he hecho ninguna, de hombre alguna. Tres. Aunque sea así de soslayo. Cuando me quedé me tropecé, vamos. Es verdad que. Le preguntamos, pero ¿cómo es y cómo tal y cómo la tenía? Entonces ella hizo... Ay, por favor. Abrió la boca y tomó la medida. Ah, tomó medida. Tomó medida. Oh. Y entonces, claro, nosotras siempre hablábamos un poco por detrás de ella de, joder, vaya guarrona, vaya tal. Y sí que había... Y os moríais de envidia. Nos moríamos en realidad. Claro, es que era eso, es que en realidad te morías de envidia. Claro. Pues a mí no me hacían ni puto caso. Y a mí tampoco. Entonces me siento mal, me siento mal. Entonces, para una vez que digo, se me va a escuchar. Pues esto se escucha. Sí, bueno, lo siento, persona. Colegui, lo siento, amiga, lo siento, persona. Que he insultado y he dicho cosas feas por envidia. Perdón. Yo también pido perdón. Yo también lo he hecho, ¿eh? Yo no soy criticona, la verdad. Joder, es que es mató la Inma, macho. Entonces, si yo volviera a mis 15 años, me diría, Raquel, lávate con la boca con jabón. Pensé que ya te lavaba otra cosa. Lávate la boca con jabón. Lávate bien. Aprende la palabra sorority, lo que significa. Sí. Y a la base y te comes una buena genitalia que se te pasen todas tonterías. Muy eso, bien, ¿eh? Eso. Vamos. Aquí delante. Qué bonito. Mamá, si estás escuchando esto, alguna genitalia me habré comido. Bueno, pero distraída. Tú también habrás comido la de mi padre. No, hombre, eso no, eso no se hace. No, mi madre no hace eso. Tu madre. Pero mi madre. Sí. A ver, ¿tu madre a tu padre? Pero ¿cómo por qué? Evidentemente, no tu madre no le ha comido la polla a tu padre. Que no quiero que no le ha comido mi padre y mi madre. ¿Cómo has nacido tú? pero ¿y si sido una mamada? Bueno, primero se hizo mamada y lo que no acabó en la boca acabó dentro. ¡Hala! De verdad, o sea, no, muy feo esto, no. Mis padres son vírgenes. Claro. Los dos. No, hombre. No está bonito. No creo, a ti te hicieron por el culo. Uy. No, hombre, por favor, ¿cómo van a hacer? Bueno, o sea. Está convirtiendo esto en hablemos de sexo. No, yo no quiero hablar de sexo. Yo quiero sexo. No me gusta hablar de eso. ¡Hala! Esta niña que se vaya. ¡Mamá, te quiero!